se nos pregunta mucho sobre el contenido de los preborradores, y en lo que conviene siempre insistir es que el contenido a discutir va a ser el de los borradores que propongan los círculos a mediados de septiembre, y que van a ser borradores basados en toda la fase de deliberación previa en la que ha consistido esta fase preasamblearia. Por ejemplo, una de las cosas más debatidas en Reddit es la necesidad de que la Asamblea Ciudadana pueda convocar su propia legitimidad, pueda exigir una asamblea extraordinaria, pueda revocar a cualquier cargo, pueda exigir la consulta a la asamblea en su totalidad respecto a cualquier cuestión. Esto es lo más reclamado en Reddit y en Plaza Podemos, y por lo tanto, vamos, desde luego no el borrador que yo vaya a defender personalmente a partir de mediados de septiembre es seguro que va a incorporar, por ejemplo, esta cuestión. Uno de los espacios de liberación fundamentales es la Plaza Podemos, que está albergada en Reddit, que es una de las 50 páginas más visitadas del mundo y que nunca se había utilizado por parte de un partido político. En España apenas se utilizaba esta herramienta, y ahora mismo los propios directivos de Reddit están fascinados con el uso que se les está dando aquí. Más de 250.000 visitas únicas, más de 1.100.000 páginas visitadas, que es otra gran expresión del nivel de participación que estamos consiguiendo. En esta plaza es un espacio de discusión enteramente abierto, en el que los círculos después también podrán dialogar y transaccionar sus documentos. Se han planteado desde distintos sitios semejanzas con la estructura de partidos tradicionales. Sin embargo, creo que la principal diferencia es que el máximo órgano de decisión, el que tiene la última palabra respecto a cualquier cuestión, es la Asamblea Ciudadana. Es un órgano sin representación en el que participan todas las personas que hayan mostrado su disposición a construir este proyecto. La Asamblea Ciudadana, que es el conjunto de todos los inscritos y todas las inscritas en el censo que hemos abierto en juntos.podemos.info, van a ser los que tengan la última palabra respecto a cualquier cuestión, respecto a la aprobación del Consejo Ciudadano en su caso, respecto a la elección del portavoz, respecto a todas las cuestiones, respecto a la elección de los estatutos, de los órganos de dirección de los que nos queremos dotar o no. Será una cosa respecto a la que la última cuestión la tenga la Asamblea Ciudadana. Como coordinador del equipo técnico, sí quiero señalar que las tres únicas funciones de este equipo es establecer un calendario para la asamblea, establecer un reglamento para esa asamblea y asegurar las cuestiones logísticas para el desarrollo de esa asamblea. En ese sentido, nuestra tarea es sencillamente garantizar los mecanismos de comunicación horizontal y los mecanismos de deliberación entre los círculos y la gente, para sacar las cuestiones que no pueden dejar de salir de un proceso asambleario como este. Y hay tres cuestiones que no pueden dejar de salir: unos principios éticos, que sean condición de la participación en Podemos; unos principios políticos, que fijen, por decirlo así, las líneas estratégicas fundamentales para el próximo calendario, fundamentalmente electoral; y unos principios organizativos, que nos den algo así como las estructuras de las que queremos dotarnos entre todas y todas para funcionar. Dicen que no se puede plantar cara a Merkel. Dicen que nos apretemos más el cinturón. Dicen que es normal vivir siempre con miedo. Dicen que nos toca hacer las maletas. Dicen que no se puede hacer otra cosa más que elegir entre ellos y ellos. Dicen que la corrupción es un problema de casos aislados. Dicen que hay que resignarse a que nos vendan el país y el futuro a trozos. Nos llevan a la miseria. Han roto todos los compromisos. ¿Es que acaso no se puede desear un país mejor para tus hijos? Yo digo que somos muchos más y que podemos ganar. Podemos poner primero las necesidades de la gente. Eso es la democracia. Podemos sentar a la casta y sus amigos en el banquillo. Claro que podemos. ¿Cuándo fue la última vez que votaste con ilusión?
Claro que podemos.